Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Profesor Mundial. El día de hoy vamos a aprender a generar autorrellenos de contenidos de textos de números basados, obviamente, en la aplicación de Excel. Entonces, vamos a explicar la dinámica esencial de la escritura de datos. Vamos a arrancar inicialmente con un número 1 y supongamos que queremos llegar al número 10. Normalmente, las personas escriben los datos de forma manual hasta llegar, obviamente, a el dato indicado. Teniendo en cuenta de que esto puede ser muy fácil cuando tenemos valores muy pequeños, pero si queremos llegar a números más grandes, quizás 100, 1000 o más, las circunstancias y las condiciones cambian. Entonces, evidentemente, para eso sirve la herramienta de autorrelleno en Excel. Vimos la forma en que creamos los textos o los números de forma manual. Ahora vamos a hacerlo de forma automática. Lo primero que debemos hacer es escribir los primeros dos números o los primeros dos elementos que conforman la serie de números. Aquí escribí el número 1 y el número 2. Con estos dos datos es suficiente para crear el resto de dígitos. Basta simplemente seleccionarlos con la cruz blanca de tal forma que queden obviamente alineados con un borde verde. Luego nos dirigimos hacia la esquina inferior y notamos que hay una cruz de color negro. Si la vemos, esta cruz de color negro totalmente delgada nos da la posibilidad de arrastrar hacia la parte inferior o cualquiera de las cuatro direcciones. Entonces vamos a dar clic sosteniendo y vamos a arrastrar hacia la parte inferior. Como podemos ver, ya se ha creado la lista de dígitos de números hasta el número 10, pero pudiéramos hacerlo hasta números superiores. Repitamos el ejercicio, seleccionamos los primeros dos dígitos de la serie, vamos a alejarnos un poco y vamos a utilizar la cruz negra en la parte inferior y vamos a llevarlo hasta un número más grande. En este caso voy a llevarlo hasta el número 100. Evidentemente ya tenemos los datos listos sin necesidad de hacerlo de forma manual. Esa es una de las características de Excel. Yo no tengo que hacerlo manualmente, simplemente crear las condiciones para hacer la serie de dígitos. Ahora ustedes se preguntarán qué tengo que hacer para crear otra serie o otro orden de dígitos. Por ejemplo, si yo tengo el número 5 y tengo el número 10, evidentemente el salto entre los dígitos es de 5 unidades. Esto le dice a Excel que el próximo número va a ser el número 15, porque él ya detecta que obviamente la diferencia entre los números es de 5 unidades. Así que evidentemente esta es la forma correcta para crear números de 5 en 5. Acá simplemente seleccionamos las dos celdas, tomamos la cruz negra que se encuentra en la parte inferior derecha, arrastramos y ya tenemos en este caso los números de 5 en 5 hasta 50. Y si seguimos arrastrando podemos llegar a números superiores. Podemos repetir el ejercicio con otros valores, por ejemplo el número 10, el número por ejemplo 30, y si hacemos esto nuevamente él va a notar los cambios y evidentemente los saltos los va a hacer de a 20 unidades. De 10 a 30 hay 20 unidades, de 30 a 50 hay 20 y así sucesivamente. Es importante crear estos rangos y obviamente tener en cuenta que el autorrelleno nos sirve para agilizar nuestro proceso. Hemos explicado cómo crear autorrelleno con números, pero podemos hacerlo también con textos. Veamos qué sucede con los días de la semana. Si queremos crear una tabla con los días de la semana y si queremos hacerla de forma vertical o horizontal, basta simplemente escribir el primer día de la semana y a continuación arrastrar. Podemos hacerlo hacia abajo o hacia arriba. Vamos a hacerlo hacia abajo. Evidentemente ya tenemos los días de la semana
completamente hechos de forma automática sin necesidad de escribir cada uno de los días de forma manual. Si lo hacemos hacia el costado derecho, veremos el mismo resultado. Entonces, vemos que la herramienta autorrelleno es bastante práctica para manipular textos. Claro, evidentemente es necesario entender de que no todos los textos se adaptan a este formato. Si queremos, por ejemplo, utilizar la palabra fruta y si repetimos el experimento, vemos que en vez de generar, obviamente, un cambio en el contexto de la celda, simplemente lo que va a hacer es repetir el contenido. Y eso es algo muy importante. Cuando nosotros queremos repetir simplemente una celda, simplemente seleccionamos la misma y la seleccionamos utilizando la cruz negra, de tal forma que se genera la repetición de la misma palabra. Eso es algo muy importante, lo podemos hacer en todas las direcciones, lo podemos hacer hacia nuestro costado izquierdo o también lo podemos hacer hacia arriba. Es algo muy importante. También podemos escribir un duplicado o generar duplicados de varias filas. Por ejemplo, aquí tenemos una fila que hemos creado con varias veces la palabra fruta. Ahora, una vez seleccionada, simplemente arrastramos hacia abajo para crear, obviamente, una tabla de datos con un conjunto de elementos ya formados. Esta herramienta de autorrelleno es bastante práctica cuando queremos, obviamente, automatizar el ingreso de datos. Pero supongamos que queremos trabajar con fechas. Vamos a escribir, por ejemplo, el 3 de abril de 2020. Esta es una fecha. Vamos a crear otra fecha diferente. 5 de abril de 2020. Evidentemente, el salto entre el 3 y el 5 de abril es de 2 días. Si seleccionamos las dos celdas y luego arrastramos utilizando la cruz negrita, vamos a ver que el autorrelleno funciona obteniendo derivados de 2 días de diferencia. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Pero veamos algo interesante. Si seguimos repitiendo el experimento, lo podemos hacer con las dos últimas referencias o las dos últimas celdas y vamos a ver qué sucede cuando se supera el límite del mes. Como pueden observar, una vez hemos pasado el mes de abril, que sucede el 30 de abril, el programa automáticamente detecta el cambio de mes y sucede obviamente del 29 de abril al 1 de mayo. De esta forma, hemos establecido un rango o un patrón de autorrelleno para generar fechas en base a una distancia o a un rango predefinido. Espero que esta información les haya servido. Si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, por favor no duden en hacerlo. Por favor, suscríbanse al canal, déjenle like a este video y nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo video de Profesor Mundial. Hasta pronto.